Nadie. Nadie, ya estuvo el café. Nadie. José. José. Callate, puede dejarme dormir. José. Yo también, si aquí tengo cobija. José, abrime la puerta. José, no seas así, si ayer hasta me bañaste. Abrime la puerta. Espérate que tengo sueño. José. Nadie. Nadie. José. Nadie. Nadie. Ya estuvo el café, pues. Espérate con la María Lolita, ¿dónde está? Galamba, vos. Se llama, duerme. Pero ahorita está cambiando. Nadie. Nadie. ¿Qué fue, René? Ya estuvo el café. Si yo la quiero a usted. Cafecito, desayuno, platanito frito. ¿Dónde está mi amorcito? ¿Qué le pasa a usted? Pia que ya me olvidó, pues. Está bien Ay. enroscado y usted haciendo bulla. Ay, la bella durmiente, levantaste ya, no es algo de Levantaste, chévere. Yo he pasado una noche tan terrible sin ti, ¿Por mi qué amor. quiso? Cuando No, si yo andaba no los 2 días que quería. se perdió. Yo no quería, yo no ¿Cómo quería pasó? dormir allí. ¿Cómo pasó esos días? ¿Ah? Sí, ya ¿No no se echo mal pasó? olor ya. Bueno, que anda la misma ropa todavía. No echar mal olor. Ay, me hiciste falta en la sala. Ah, me hiciste falta. Cállate, René. Más que ni dormir me podía. Usted es una gran chistadera. Felices ayer. Pues sí, quería que llorando estuviera yo. Bueno, qué No, yo no tenía razón por estar llorando ahí, es cierto que estaba enojada, pero... José, levantate. Espérate, Déjelo, René. espérate, si yo al rato me levanté. Ah, sí, ahí se ve. Pues sí. ¿Qué le pasa a usted? Cuéntame mi cabecita. Sí, cuéntame mi cafecito. Ya le dije que no, si no estoy cuéntame mi contenta. cafecito. No. Esa café, no moleste, René. No, deje pues, quítese. Yo no me quería dormir porque quería, sino porque usted me dejó dormir. Pues sí, pero agradezca siquiera que ahí lo dejé durmiendo. Un Ahí abrazo, estaba la buenos días, hamaca. aunque No, sea. ni abrazo ni nada. Para de molestar. Vos, José, levantate vos también, hombre. Ay, déjelo que está durmiendo. Durmiendo, sí, supiera la noche que he pasado yo. Déjelo, que está José. metiendo tanta bulla. Deje, deje, deje. Tanta bulla que le está haciendo que no le está cansando. Yo le hago más bulla. Déjelo, René. Vaya. José, levantate. Ay, Pero todavía está demasiado, déjelo dormido. que duerma, hombre. ¿Y usted? ¿Yo qué, pues? Vaya a sacarme el café, ve, cuésame. Yo ando hambre. Ya le dije que no estoy dando café. Ya está café. Ahí agarre, José, que ahí está cocido. ¿Qué? No ha cocido. No ha cocido café, va. Para mí no hay, va. Para el bolo chuco no hay nada. ¿Sí?
Para el bolito, para el arrastrado, para el que duerme afuera, para el... Bueno, me lo pegan en la villa. María de la Puchica. Mire cómo anda la panza, mire. Y los días que quedó a dormir en el monte, le casi, llegaban ahí a dar café, pues. Casi ya me pega con el espinazo, la pancita, y usted como epa. Mole, José. Deja, le estoy diciendo. José. Sí, qué mala noche que pasó yo ahí, el que esté tranquilo ahí. Pues sí, pero ¿por qué la pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted quiso. Ay, a mero me iba a querer quedar a dormir yo ahí en un frillazo. Pues sí, pero no hubieran dado de bolo ahí, hubieran. Cállese, René. José, pa' feliz noche. ¿Y qué va a hacer? Deje de estar tirando cosas para adentro. ¡René! ¡José! ¡René! No, espérate, ya voy a traer algo, ya vas a ver. ¡René! ¡Uy, a usted, René! ¿Y qué va a hacer, pues? ¡René! Es que le voy a tirar unos voladitos para que... Le voy a tirar unos voladitos en la puerta porque le dan. Mire, pues. Puche, cajón. Que usted, René, ya le va a dar en la boca al pobre. Y yo quería. Voy a tomar cafecito con pan. Yo me lo he ganado, no andaba molestando. No soy así con usted. Usted ya sabe que ahorita está castigado. Estoy enojada con usted. Puche, usted lo que quiere es que me enoje. No. Eso quiere. Ay, ve, usted se quiere enojar. Es problema suyo. Es demasiado lo que María está molestando René. Ya. No, mira cómo está. Para allá, pues. La cara toda tierrosa, como que está el petate, la andar. Por estar de bolo chulco. No, hasta allá estaba leyendo un rato lo que dice, no la vayas a vender por comprar guaro. Pucha, cabrón. Que aprende las cosas, pues, María. Por la necesidad. No, la camisa, vendiendo. La camisa que me mandó aquella suscriptora. No, René. Pero todavía no le he vendido. No, planes tengo, pero no le he vendido. María la no Puchica, así, coma René. Conmigo. Y vos también, va, José. Ayer te perdoné lo que me hiciste. Y yo ando bueno, viejo. Vos entiendas todo, es de donde todavía. Ya dejen de pelear con usted, René. Puchica, vos, María la. ¿Y por qué solo a mí me ataca usted, pues, René? De las cosas que ha hecho, no va. Lo que pasa es que si le grito a este me vale más bravo. Mariela, comas así conmigo. Es que, René. En buen plan, yo le venía diciendo, mira, mi amor. Y usted, sí, ¿cómo me sí sale? ¿Va? Sí, quiere que yo comiera. Y además, yo además voy a. Espérate, óyeme, óyeme. Con lo que pasó ayer, no tengo nada que ver. Óyeme, pues. Juan Juan me la hizo. Te guardo un trago de café, un tulijazo. Pero prometé que ya no vayas a andar haciendo bayoncada. Porque imagínate, 2 días que no viniste. La Mariela, bueno, tuvo que te castigar. Yo feliz, mira adentro, ¿verdad? Pero yo te dije, te guardo un tulijazo, sí, me prometí que no va a andar haciendo bayoncada. ¿Y qué te tengo que prometer a no, vos? No, viejo, no, viejo. Dame vos, ¿verdad? No. Dame para este pan. Este pan está tan jugoso. ¿Caminá? Sí, se deja ver, parece queso cuando lo apretas así. Va, prometeme. ¿Y ahí qué te andas prometiendo a vos? Si me a vas que a sea dar, pero dame. Mami, te voy a dar el pan porque en verdad me das lástima. Te doy lástima. Lástima te doy, pa. También no te lo voy a dar todo. Lástima te doy, pa. Ya, pues. Lástima te doy. Ah, te doy. Dame lástima. El café, René. Es que no, te di un traguito solo para que te bote la resaca. No, si con esto me lo bote y si no me lo tomo yo, no te lo tomas vos. No, René, o si yo no lo soporto, yo me voy mejor. Venga, Mariela. Mariela. No, yo no lo aguanto. Está de pan, qué lío. Mirá por tu culpa donde va mi mujer, ve. Mirá donde va la Mariela por tu culpa. Si es que a vos me dan ganas de dejarme parte con tus grandes patadas, fíjate. No, es que usted es demasiado, René, como está ahí. Espérate, René. Peleando, fíjese. Ay, René. Este tiene la culpa. Espérate, hombre, vos. No, yo ya le está fregando a la pobre María, la hina casi la va fregando ahorita en el camino. Dejala, mira, vos no estás bien, tranquilízate.
que haya andado enojado de por gusto. Me botaste mi me café. Me botó el café y por qué se lo botó, pues. Ayer les expliqué yo las cosas. Me botaste el café, necesitaba el café y me lo botaste, René. Ay, no me lo tomaba yo, no te lo ibas a tomar vos también. Vaya, ya lo que no me gusta, no tiene que ser así. Sí, es muy impulsiva. No, ya le dije, hasta que usted ande normal, puede platicar conmigo. Ah, vete loco, ando, no ando normal. No, pero ando todavía de goma. Controlate, René. Como que es preso fuera yo. No, pero controlate, vos andas muy agresivo. Ay, no, ya le dije. Dejala, René. Ya le dije. Y no lo hice por quererlo hacer. Tan penoso. Ya le dije, yo me voy, aquí quieres. Eso quería. Vos tenés la culpa. Yo no, viejo. Vos tenés la culpa. Acordate bien, echa líneas. Echa líneas y acordate bien. Ni lapicero. Acordate bien quién tuvo la culpa. Vos. Ah, sí. ¿Quién me hizo aquel escándalo a mí? Ay, ¿quién los trató de amujerados? Pero, ¿por qué? Porque casi eran. Pero eso no, estamos hablando de lo que pasó hace poco. Acordate quién tuvo la culpa, ya te olvidó. Vos, no, a mí no me olvida. Te pagaron los $5 que te debían. Espera, ¿ah? Espérate, ya los voy a buscar. No. Mira, José, por tu culpa René. Fue la Mariela. Man. Yo no, vos me botaste el café, la estás maltratando a ella, controlate. Pero acordate que no te boté solo el café. Yo ayer iba tranquilamente. Te boté el pan también. Me ibas a dar pan. Me ibas a dar. Están dando ganas de darte un par de patadas ahorita. ¿Cómo que si ayer andaba bolo, hoy no ando bolo? No, es que yo no me interesa que andes bolo. Pero deja de estar de bayunco, René, mira. Las mujeres llegan al bueno y tratan la manera de arreglar las cosas con paciencia. Yo ahorita ando todo encachimbado con la Diana, pero cuando si es que la vuelvo a encontrar, yo la voy a hablar tranquilamente con ella. Que llego y como vos, como mariposón, le hacía bruscamente. Entendeme, mi ayuda. No, bien. Andaba hecho leña. Ya te acordaste quién te hizo leña, más bien sí, dicho. Sí, ya me acordé. ¿Quién fue? Vos. No. ¿Quién te debe $5? Juan me lo debe. Juan. ¿Ah? Juan me lo debe. Pero ese hijo de puta. Yo lo voy a llevar. Sí, para si agarrarlo. No me contengo, yo no sé qué va a pasar. O sea, que usted es agresivo y usted ayer, cuando agarra no suelta. Mira, por la culpa de ese hijo de puta, ayer te puse en mala voz. Sí. Perdóname. Es René, vos viéndole eso bonito. Vos, fe, yo viéndote de cerca. Óyeme, pues, yo no estoy jugando, escúcheme. Ni yo, pero yo eso es hacérselo a quién, no a mí. Dame más ánimo, dame más ánimo. Dale, René. Dale, voy a tú ir. Puedes. Espérate, jugar un tic. Ya voy a ir a devanar ese hijo de puta. No, saca es que pecho, cinco Lule. Pesos ya son 5 pesos. Saca pecho y para mira, qué. Ayer yo necesitando de 5 pesos. Sí, pero como muy poco. Mira, es que me, no, me agarraron en la misma tiempo de la vaca flaca. Me agarraron yo te veo en el tiempo. A vos cara de inteligente. Yo soy inteligente. Sí. Y Juan, a Juan cara de qué le ves. Pues bobo. De bobo. Pero ¿quién termina siendo teleño? Él. Vaya, ¿quién es más bobo? Yo. Vale. Es que bocho. Qué barbaridad, man. Qué barbaridad. Ese huelule de Juan ha de estar chistando. Me lo hice leña porque no le di la mitad al pisto para que vos no lograras romper aquel billete. Fíjate que me usó. Sí, y no, yo. Vos andabas bien caramelado con la Yami y me usó y... Y vos sabés que eso no es cierto, pero... No andaba caramelado. No, yo sí, pero lo que Juan me acusó no es cierto. Pero vos, por amor a los $5 que te los iba a pagar y no te los pagó... Ya no me peleé más el mango, pues. No, René, que vos cara de... Ya no me peleé más pero el mango. Pero ni cara de tal petate tenés vos, fíjate. Ya no me peleé cara más cara de papaya mango. Tierna tenés vos. Ese es Juan y yo le voy a decir todo eso, si fue el doble. ¿Anda? Yo le voy a decir. Espérate, enojate. Todavía te falta. Botísico me vas a dejar. No, para que te enojes, René. Dale. Espérate. Más que pides algo que ya me va a calentar más la sangre, vas a ver. Dale, René. Aquí está, mira, papá. Mira, ve. Mira, ve. Mira, ve, aprende de tu hermano. Mira, ve. No, hombre. Calmado. Mira, ve, aprende.